Los Juegos Nacionales Evita finalizaron con muy buenos resultados para los deportistas maipuenses. La atleta Elena Armada obtuvo un nuevo récord nacional y medalla de oro en lanzamiento de la bala y medalla de oro en lanzamiento del disco. La atleta Rosario Tisnés resultó ganadora de la medalla de oro en lanzamiento de la jabalina. Además, el joven Steven Gauna obtuvo medalla de plata en lanzamiento de la bala. A su vez, los chicos de la categoría menores de handball, que dirige Julio Togni en representación de la provincia de Buenos Aires, resultaron ganadores de la medalla de bronce. Vamos al informe. Bueno, llegaron los chicos de los Evitas. Quiero felicitar primero, antes que nada, a nuestros alumnos que nos han representado de la mejor manera a todos los maipuenses, al trabajo que han realizado los profes, o que vienen realizando, mejor dicho, de hace años atrás. Quiero felicitarlo porque hoy se ve que están cosechando lo que sembraron hace tiempo y bueno, esto es un orgullo para todos los maipuenses, para el deporte local, de que nos representan en forma nacional. Quiero felicitar a Elena Armada, que batió el récord nacional de lanzamiento de la bala. Se superó 1,20 m más, lo que significa que tiene una medida para participar en un mundial, así que eso es fantástico. También sacó medalla de oro en lo que es el lanzamiento de disco, y también felicitar a Rosario Tisné, que sacó medalla de oro en el lanzamiento de la jabalina, a Steven Gauna, que sacó medalla de bronce en lanzamiento, y también a los chicos de handball, a los menores, a sus profesores, que sacaron medalla de bronce en este nacional. Y quiero felicitar también a Micaela Ibargorongaitea, que también llegó, si bien no obtuvo la medalla, llegó a participar en los nacionales de Evita, y es una proyección importante que tiene Maipú para los años venideros. En lo que es todo este desarrollo, en lo que es deportivo, quiero decirles que venimos trabajando de la mejor manera posible, y hoy se ven estos frutos. No siempre que uno obtenga la medalla o no obtenga la medalla significa que se está trabajando mal. Hay equipos y hay atletas que quedaron hoy en el camino, pero que vienen haciendo un trabajo de hace años atrás y lo vienen haciendo de la mejor manera, que también los quiero felicitar. Lo que es sudamericano, nos van a informar, vamos a ver si se va a realizar, no se va a realizar. Algunos dicen que sí, otros que no. Estamos esperando la llamada y los representantes de Maipú están preparados para realizarlo.